Hello, Elena. Good evening. How are you? Good evening, teacher. A little tired. Too much work. Okay. Well, thank you for being on time. Thank you for being connected. Even though you are tired, I understand that it's really, really exhausting after work and having a class at 9 p.m. It's kind of overwhelming, but thank you guys for that effort. All right, remember every effort we make, we have good results in the future. Okay, we are investing our time, no lo estamos perdiendo sino invirtiendo, ¿verdad? Obviamente los que estamos participando más lo aprovechan mucho más, right? So and I remember some of you have homework. Vanessa no se había conectado hace días y le di había dejado un homework. Did you do the homework? Yes. Okay. Vamos a ver, ¿de qué era el homework? Vamos a comenzar con homework, guys. Porque ayer a todos les dejé homework. Okay. Verbos en pasado, aprenderme verbos en pasado. Y justamente por qué, guys, porque ahora vamos a ver nuevamente los pasados. Los pasados son como que un dolor de cabeza porque se ocupan para todo. Para hablar de, por ejemplo, para hablar de situaciones que usted quisiera que fueran diferentes, ocupamos los pasados, ¿ok? Quisiera tener dinero. I wish I had the money. Had. No, this I have, ¿ok? Es I wish I were rich. Quisiera ser rico. ¿Ok? What else? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, Vanessa. Tell me the homework. Okay. Okay. I wish had the money. I wish I had. Con D. Had. Los aprendí. Dream, Ok, drum pero y véanos a la cámara así, mire, así sin ver el cuaderno, porque ahí no me, ahí si usted los está leyendo, yo le puedo leer la lista completa de 1000 verbos si yo los leo. Ok, mi idea es que usted se los haya aprendido con el participio, ok. Vamos. Okay, dream, drank y drum. Yo me los aprendí con señas, así me los aprendí. Tengo, bueno, con señas me los aprendí. Try, traven y drove. What is that? Coop and What is that? couldn't. Drive, conducir. Oh, drive. Me dijo drive. Drive. Drive, ¿ok? Ajá. Drove. Drive, driven. Tiene que pronunciar el Driven. sonido al final, ¿ok? Dry es secar. Dry, ¿ok? Como Drive. el dry, el, ¿cómo es? El dry clean que ocupa un montón. Sí, eso es un dry, ¿ok? Entonces tenemos que pronunciar la palabra bien, al final especialmente, drive. V. Drive. Drive. Okay. Es seed in cedro. No sé si está bien la pronunciación. Vaya, la idea es que se Sí. los haya aprendido, Vanessa, no que estemos adivinando, ¿ok? ¿Cómo se pronuncian? Para eso era la tarea, aprendernos los verbos, ¿ok? ¿Qué les dije yo, guys? Mi recomendación es que busquen un video y los aprendan primero escuchando, porque si no, uno los lee en español y así piensa que se dice, ¿verdad? Entonces, la tarea, Sí, busqué guys, videos, es que pero nos los no sé si estoy aprendamos. haciendo ¿Ok? bien. Speak, spoke Okay. spoken. Drive, drove y drove. What is that? Is how do you spell it? Thrive. Drive. Drove Por eso. y droven, perdón, sorry, droven. How do you spell it? ¿A cuál es ese verbo? Dibujar. Drop, drove, drone. Oh, no es drawing, drone, ¿ok? Draw, drew, drone. Draw, drew, drone, ¿ok? Drove. Drew, drone, ¿ok?
Working. Pronunciation del pasado de work, guys. Word. Worked. Un sonido al final. Ahí no pronuncio esa ED, ¿ok? Worked. 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 Work. Yes. Yes, worked. Worked. Correct. Came y Or. came, came y called. Can and could. Could, de poder. Good. Can, could. Could. You. All right. Vaya, está bien porque sí se aprendió verbos y ese era el punto, ¿verdad? Aprendernos verbos. Solamente, guys, como les mencioné anteriormente, hay que buscar si es posible uno los videos para que sepamos la pronunciación y no nos los aprendamos con cómo se leen, porque a veces no los pronunciamos bien. Más que nosotros tenemos la pronunciación como que fuera en español, ¿verdad? Entonces pensamos que la pronunciación es como en español y a veces cambian completamente. Hello, Rebecca. Janelle. Hello, teacher. Hello, I are you working? will not be able. Yes, teacher, I'm working on a meeting. Okay. That is why you will not turn on the camera today, right? Yes, and I Okay. only I'm doing the class. If you want to participate, you can raise your hand if by any chance you have the opportunity to do it. All right? Okay, thank you. Yeah. Excellent. Thank you. All right, guys. What was the other homework? What was the other homework? A todos les dejé un homework. No me van a decir que no. Sí se los dejé. ¿Ok? Eran más o menos 6 oraciones ocupando, ¿qué? Ocupando esto. ¿Ok? El too many. No, no fue ese, ¿verdad? Fue este. Este. ¿Ok? Les pedí ejemplos, así que ahorita me los pueden enviar en el chat. Vamos a revisarlos, ¿ok? Yes. Si los quiere decir. Perfecto, y si no, los pueden escribir también. Come on, come on, come on. Examples, examples, examples. Did you guys do the homework? Se me olvidó pedirse a los que me lo enviaran en el WhatsApp, guys. I forgot to ask you to send it, to ask you to send it by WhatsApp. But you can send it right now. All right, I am waiting. Otherwise, you will have double homework. Les dejo el doble de homework para mañana, entonces, guys. Ok. Vamos a poner un cronómetro ahorita. 2 minutos tenemos para que me escriban sus respuestas, guys. Otherwise, homework. Vamos a dejarles más homework. I am waiting. Waiting, waiting, waiting. Two minutes. Desde ahorita comenzamos con 2 minutes. You can send it to me or you can save them. Ahorita me los pueden decir y les doy 2 minutos para los demás lo que lo puedan escribir. The homework was to give examples using these expressions. Enough, too much, as many as,
As, o sea, dos ejemplos con adjetivos y dos ejemplos con nombres. Ok, Carla, y cuando usted no entra a clases, tampoco ve las clases grabadas. No, teacher, ayer no las pude ver, solo trabajé en la plataforma. Thank you, Juan. Se me está salvando. Necesito más ejemplos. I need more examples. More examples. Ya me dio uno Juan y ayer les di varios yo también. Ok. Ahí tenemos las estructuras de cómo hacerlo, ¿verdad? I am o el sujeto, por ejemplo, houses are not big enough. Okay. Dos minutos dije. Thank you, Elena. Let me check the WhatsApp. Hey, very good. Thank you. Se me salva, compañera. Se me salva. Thank you. It's okay, it's okay. Thank you, Elena. Okay. Aquí le faltó. As, Mark, as, dos veces as, all right, dos veces as. Sí, no sé quién me lo mandó también ahí, pero le hace falta as. Vean los ejemplos, guys, que teníamos acá, o aquí, perdón. Just as many. Just as, dos veces as, ¿ok? No, guys, ya les di 2 minutos y no me los mandaron ni en WhatsApp tampoco, ¿ok? Ahora bien, vamos a duplicar la tarea, ¿ok? Van a ser dos ejemplos por cada uno, excepto, usted me repite la tarea normal, Anderson, ¿ok? Y Evelyn. Elena, perdón. Elena, ya, estamos bien. You don't have to do any other homework. No necesita hacer más tarea. Los demás les toca doble tarea. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, ya Jocelyn ya hizo una pa parte de su tarea. Simplemente copia y pega y me los mandan. Me los mandan, chicos. Gracias. Thank you, Gisela. Very good. Thank you, thank you, thank you. Vaya. Los demás, guys, ya les di tiempo, ya creo que si los hubieran hecho, ya lo hubieran mandado. Así que los demás, todos, excepto Elena, excepto Gisela, no hacen nada de tarea. Anderson no me las mandó completas, así que hace la tarea de ayer, otra vez. Los demás hacen la tarea de ayer duplicada. ¿Estamos? ¿Yes? Yes.
Yes. All right. Copia y pegue eso, Jocelyn, y ahí me lo envía. Ok. Pero yo les di solamente 2 minutos, así que ya no, ya no. Ya noté que no habían hecho la tarea porque no les interesaba aprender o practicar. Así que vamos a seguir con la tarea pendiente. ¿Ok? Cristian, ayer no vino. Igual, le va a tocar doble. Carla no estuvo ayer, el doble de tareas. ¿Dónde? ¿De qué? Ocupando enough 2 veces. Ocupando to 2 oraciones. Ocupando as, no sé qué, as 2 veces. Con un adjetivo, 2 oraciones. Just as, otras 2 oraciones y así sucesivamente. ¿Cuántas van a ser? 2, 4, 6, 8. Ayer solo les pedí 2, 4, 6, 8. Ahora van a ser 16. ¿Ok? Yes. Vaya, si no lo quieren hacer, si no lo quieren hacer, pues no van a aprender igual. ¿Tienen dudas de cómo ocupar estas comparaciones, guys, o estas expresiones? Honestamente, teacher, sí tengo dudas. No entendí. ¿Quién más? Yo, teacher, Yes. no pude estar en la clase ayer, pero ahora estuve viendo los videos y estuve, pero sí, cuesta un poco entenderle. Okay. ¿Vieron los videos también? Vale, se les voy a poner el video entonces, guys, porque esto yo se los expliqué ayer y se los voy a volver a explicar con mis palabras, pero hoy sí les voy a poner el video. Porque al parecer no se han tomado el tiempo de ver los videos. Y ahí está la mayoría de explicación de este del tema. Ok. So, let's see. 13. ¿Dónde estaba? Teacher, los videos sí los vi, pero siempre me está costando. Hay que verlo más veces, no, no se preocupe, hay que ver, entre más tiempo lo vea, más vamos a entender. Y ahorita le voy a volver a explicar, don't worry. Sí, teacher. Counting camels. Ahí está. El video es de 8 minutos, ¿ok? Súper largo y por eso yo les pedí, véanlo, ¿ok? ¿Qué es lo que no se comprende? No sé, pero nosotros estamos haciendo comparaciones y para eso digo, mire, las casas no lo son lo suficientemente grandes. Pero cuando estoy hablando de un adjetivo, que el adjetivo describe un nombre, okay, yo pongo el adjetivo antes de enough. Digo, are not big enough, are small, are good enough, are new enough, are intelligent enough, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, y este es el video que sí es súper largo, de verdad, guys. Súper, súper long. ¿Ok? Pero aquí sí les explica detalladamente cuál es la estructura de cómo hacer una oración. ¿Ok? Veamos ahorita. Los ejemplos que me han mandado los voy a tomar para. Para esto, vamos a ver. Enough space. Have too much information. Vaya, en los ejemplos que me puso Jocelyn, me parecen, pero no, no están como estos ejemplos que vemos aquí. Mm-mm.
Vaya. Decimos, I am intelligent enough, lo suficientemente inteligente to learn more languages, para aprender más idiomas. ¿Ok? Si se fijan en este, acá, justamente en esta parte, antes de darle play, tenemos la estructura que va un sujeto, un verbo, I am, you are, they are, whatever, big, intelligent, small, capable, como capaz. ¿Qué más? Ayer me dijeron un montón, ¿verdad? Expensive, cheap, affordable. O sea, affordable significa algo que también se puede comprar, ¿verdad? Algo que está a su alcance, un affordable. Y después decimos enough, ocupamos. Yo soy capable enough to learn English, to learn French, to speak French. Aquí decía, apartments are not big enough. Puede ser afirmativo o negativo. Are not big enough for families. Los apartamentos no son lo suficientemente grandes para las familias. Entonces, si yo quiero hacer esto en afirmativo, podría decir así, apartments. Ahí ocupo el to, ¿ok? Are too small for families. Son demasiado. Pequeños para las familias. Ahí está. Tenemos el contraste. Cuando ocupamos enough, es que es suficiente. O too, es demasiado. ¿Cuál es la estructura aquí? Ponemos verbo to be, puede ser cualquier otro verbo, ¿ok? Por ejemplo, I have o I don't have too much money. No tengo mucho dinero, puedo decir así. I have, it is too expensive for me. Los iPhones are too expensive for me. All right? ¿Qué más? Y aquí tenemos los ejemplos. Aren't big enough for families. Are too small for pets. Y yo les ponía de ejemplo. Let me see. This one. Vaya, ayer les pregunté, ¿ahí tienen dudas? Les dejé tarea y no me dijeron nada, guys. Ahora que yo les dejo tareas, entonces ya salen con que ahora sí hay preguntas o no los comprendieron completamente. Por favor, en el momento, chicos, porque ¿cómo puedo dejarles tareas si no entendieron algo? Necesito que ustedes sean honestos, ¿verdad? Y me digan, no, teacher, no entendí. Porque ahí me detengo y vuelvo a explicar. Pero no puedo estar dando la misma clase de ayer también. Yo les recomiendo que vean el video nuevamente de mi clase el día de ayer. Y ahora que pongamos un poco más de atención. Now, este no era el tema. Comparisons con to and enough. Decíamos que entonces la estructura... la estructura de cuando estamos hablando de algo que es enough, vamos a ver los ejemplos. I, sujeto. Am, verbo. Perdón. Vamos aquí con el ejemplo de arriba. I. I am. ¿Adjetivo? ¿Qué adjetivo? Tall enough. Yo soy lo suficientemente alta, o en mi caso yo diría too small. Para mí sería que yo soy demasiado pequeña. Ok. Tall enough to reach. ¿Para alcanzar qué? Cualquier cosa. Ok. To reach the roof. Ayer les estaba diciendo ese ejemplo. Ok. Sujeto.
Sujeto, verbo. ¿Sí? Adjetivo, tall. Luego enough. Y luego un complemento. ¿Ok? Vamos. Un ejemplo cada uno, por favor. ¿Ok? Un ejemplo. I need an example. Voy a ir paso por paso, pero necesito más ejemplos. ¿Ok? If everything is clear, I need examples. Y vamos a abrir un notepad para hacerlo, acá. ¿Se puede poner el verbo to be en positivo cuando el adjetivo va antes del enough? ¿Cómo se lo puse en el ejemplo? Sí, está en negativo. I am not tall enough. Puede ser negativo también. I am o I am not. Puede ser de las dos formas. Muy bien, Gisela. I am not tall enough to reach. Entonces, yo no soy lo suficientemente alta. ¿Ok? Puede ser de las dos formas. ¿Ok? I am not tall enough, ya sea afirmativo o negativo. ¿Ok? Pero sí, lo que ven es sujeto. Oh, my brother is intelligent enough to graduate soon. Oh, mi hermano es lo suficientemente inteligente para graduarse rápido. From the university. ¿Ok? Les voy a poner ese otro ejemplo. My brother, sujeto, is, verbo, intelligent or smart enough to graduate soon, para graduarse rápido. O lo contrario, my brother is not smart enough to graduate in 5 years, para que se gradúe en 5 años. ¿Ok? Puede ser de las dos formas, negativo o afirmativo. To graduate soon from the university. ¿Ok? Eso estamos hablando del enough. ¿Ok? Y aquí está el primer... Vamos a ver, ¿dónde está? Ahí está. ¿Ok? Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Verbo to be, adjetivo, enough y complemento. Ahora, si fuera con to, ¿cuál es la estructura? Por eso les digo, vean esos videos, chicos. Entiéndanlo, véanlo una y otra vez. Ok, ahora, ¿cuándo ocupo? Tenemos la otra forma. La otra forma es esta, que tenemos nombres. Y ayer para eso les dije, ok, ¿qué es un adjetivo y qué es un nombre? ¿Ok? What is an adjective? What is a noun? ¿Ok? A noun is everything that we can see, we can perceive with our 5 senses. Todo lo que usted ve, oye, escucha, huele o toca, palpa, etcétera, ahí sí es un nombre. ¿Ok? Entonces, el nombre... Yo digo, I don't have enough money. Aquí simplemente la estructura, ¿cuál es? La estructura es la siguiente. I have o I don't have, puede ser afirmativo o negativo. Enough money. ¿Ve? Aquí ya no pongo el adjetivo, sino que pongo el nombre. ¿Ok? I don't have enough money. Ya ya es con... Enough, pero más un nombre, no un adjetivo. ¿Ok? ¿Estamos? Con adjetivo es que algunos no me mandaron ejemplos, sino que me lo mandaron así. I don't have enough money to buy a car. ¿Ok? Oh, houses, los ejemplos que vieron ahí, houses are not... por ejemplo, o don't have, por ejemplo, don't have enough space, okay, espacio, to have pets, para tener mascotas. Okay? Houses don't have enough, okay? O I don't have enough money to buy a new car. I don't have enough money to live in San Salvador, okay? Un ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos
el ejemplo de cuando o utilizar. Dios mío, ¿qué se me hizo esto? ¿Cuándo utilizar el enough, pero con un nombre? ¿Ok? Si fuera enough con un adjetivo, tiene que ir primero el adjetivo. ¿Estamos, guys? Ejemplos. Tres personas me mandaron ejemplo. I don't have enough money to buy a new bicycle. I don't have enough money to print the homework. I am tired enough. I am tired enough. Muy bien, Jocelyn. Me encanta ese, ¿verdad? Con un adjetivo, ¿verdad? Yo estoy cansada, lo suficientemente cansada para salir a bailar, ¿verdad? Super, Jocelyn. Me encantó este ejemplo, ¿ok? Super, super, super. I loved it. Lo vamos a poner aquí. Otro ejemplo. Espérame, no era ese. Este era. Copy. The pool of my house is not big enough as the pool of the school. También está muy, muy bien, ¿ok? House pool, podríamos decirlo así. My house pool. My house's pool sería, perdón. La de. Ahí. La casa, la piscina de mi casa is not big enough. ¿Ok? It's not big enough. Aquí hicimos una mezcla de dos cosas, ¿verdad? It's not big enough to have a party. To have a party, para tener una fiesta. Porque el otro ejemplo es as. It's not, aquí sería mejor, it's not as big as the pool of my school. No es. Aquí sería mejor así. It's not as big as. No es tan grande como. ¿Ok? Para mi opinión sería mejor así. Porque la estructura ya es as. Ahora este ejemplo. I am tired enough to dance tonight. Ahí sí va. Estoy suficientemente cansada. ¿Cumple con el requisito? Yes. Tenemos sujeto, tenemos verbo, tenemos el adjetivo y tenemos el enough. Y más el complemento. ¿Ok? Vamos, guys. ¿Cuáles son los demás ejemplos? Les pedí más ejemplos, guys. ¿Ok? ¿O todavía tienen dudas de cuándo ocupar el enough con un adjetivo? Sí. Solamente tres personas me han escrito un adjetivo. Y Claudia Lisette dice, is much bigger than me. Esas son unas comparaciones, pero en este caso no estamos viendo comparativos. Estamos viendo, no comparativos de que yo soy más grande que fulano, yo soy mayor que, yo soy más bonita que. No, no estamos viendo esa comparación ahorita. Estamos viendo cómo ocupar que yo no soy lo suficientemente que grande, inteligente, paciente, etcétera. Pero lo ocupo siempre un adjetivo primero. ¿Para qué? ¿Para qué? Oh, no, yo soy demasiado impaciente para ser teacher. Ahí diría, I am not, o I am impatient, o I am not patient enough to be a teacher. ¿Ok? Don't have enough space. El que me puso Jocelyn, eso es lo, como el ejemplo que yo les puse aquí. ¿Ve? Houses don't have enough spaces to give, to have, perdón, aquí era have, to have pets. Ok, ya ese estamos hablando con un nombre. Ok, los adjetivos tienen que ir antes. Ok, y ayer vimos un par de adjetivos. ¿Cuáles más vimos? I'm very fat enough to jump very. Soy gordo, dices, para saltar. Sería negativo entonces, Juan. I am not fat enough. Yo no soy tan gordo, ¿verdad? Lo suficientemente gordo para saltar. Yo creo que los gorditos nos cuesta más saltar. Pero el ejemplo está bien, ¿ok? Todo depende de su opinión. I'm fat enough
to jump. Mire, y soy lo suficientemente gordo para saltar. Ahí está bien. Ok, el otro. My dog is tired enough to play with another dog. Ya está, soy demasiado, ¿verdad? O suficientemente cansado como para seguir jugando. The pizza is not delicious enough. Pizza is not delicious enough to compare to lasagna, para competir o to compete o comparar to lasagna. Ok, ahí podría arreglar esa. To compete or to replace it, para como reemplazarla. It's too beautiful. Is too beautiful the lake? Podría decir, mire, the Tonka Beach is beautiful enough to surf as like international beaches. Es lo más bonito, lo suficientemente bonita para como surfear, ¿verdad? Así como alrededor del mundo. Okay. Is too beautiful the lake? No tiene sentido, porque me habla de la playa y me habla del lago. La playa dice ahí, es demasiado bonita el lago. No, ahí no, ahí no tiene, no tiene sentido esa oración. Are too noisy as houses. Candies are good enough for me. Aren't good enough. Vaya, cuando ocupamos as, guys, tenemos que ocupar dos veces as, alright? As, ok? Yo soy lo suficientemente rápida como mi... ahí podría decir, yo soy tan rápida como mi hermana. Ahí pongo as, ok? Aquí vimos bastantes ejemplos de ayer, ¿verdad? Ok? As. Comparación. Porfa, vean ese video. Ok. Aquí tenemos. Bueno. Acá les estábamos, ¿verdad? Sí. Con adjetivos ocupamos un sujeto, un verbo, luego as y luego el adjetivo y luego nuevamente el as. Okay, ustedes me mezclan el too much o el enough con el as. Okay, para eso están diferentes estructuras. Se los voy a mandar otra vez. Right, entonces, ¿cuál es la estructura para as? Sujeto, verbo, as, adjetivo. Vamos. Subject, verb. As. Plus adjective, luego as de nuevo, y luego iría el complemento. Ejemplo, example, guys. I will give you my example. My house, my pet is as pretty as your dog. O simplemente digo as yours. Como el tuyo. Es tan bonito como el tuyo. Mi inglés es tan bueno como el tuyo. It's as good as yours. ¿Ok? Vamos. Dígame más ejemplos, por favor, guys. Tell me more examples. Estamos haciendo comparación. Vean la estructura, please. Where is the charger? Ay, se me apaga la computer. Here it is. Ya le encontré la puntita. Mi computadora es tan nueva como la tuya. Oh, my computer is as new as yours. ¿Qué otra cosa me pueden decir? Mom.
Vaya, voy, sí, ya ven. Muy bien, esa de Jocelyn en negativo, ¿verdad? Aren as safe as cars. Thank you, súper, súper bien. Súper. Este ejemplo lo vamos a dejar como el mejor que he visto de la noche, guys. Ese. Motorcycles aren't as safe as. Dos as, acuérdense. Safe es el adjetivo, ¿ok? Vaya, veamos ahora la otra parte. Voy a hacer esto más pequeño para que no quepa. Hoy sí. Esa sería la primera estructura. Vamos a underline. ¿Qué hice? No. Subrayemos este, guys. Para que vean la estructura y veamos los ejemplos también. Ahí está. Ahora, con... ¿Qué nos faltaba? Tenemos el otro. I'm tired enough. Tenemos cuatro ejemplos de esos. Ahora lo negrito y subrayado. La estructura para el enough, pero después de un nombre. ¿Ok? Y aquí tenemos los adjetivos que vimos ayer. Continuamos. Ahora voy a duplicar esta, guys. Duplicated. Y voy a borrar porque ya la primera parte ya la vimos. ¿Ok? ¿Qué nos faltaría? ¿Cuál sería la otra estructura, guys? Aquí estaba. Comparaciones. Entonces dijimos que era. Ayúdenme, pues, guys. Come on. Ajá. Ahora, muy bien, thank you. Comparisons en general, ¿verdad? Tenemos entonces un subject and then el verbo puede ser cualquiera, ¿verdad? Are o as plus adjective y después nuevamente un as. Uh-huh. All right. Y el ejemplo que me dijo, my pet is as pretty as yours, motorcycles aren't as safe as cars. Ok, y esto lo voy a borrar porque ya está en esta anterior, ok. Y este ejemplo tampoco iría aquí, sino que iría en el siguiente de comparación con as. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Plus as again. Examples. ¿Cuáles otros nos faltaban, guys? Tenemos just as convenient as departments. Como les dije, este podría ser casi el mismo. Lo único que le pongo es just. ¿Ok? Just es como para hacer más énfasis en la comparación. Es justamente tan conveniente como los apartamentos. Es lo que dice ahí. ¿Ok? Así que el just puede usarse o no. You can use it or no. Entonces, lo vamos a poner el just entre paréntesis porque puede ir o no. Pero la estructura es justamente la misma. It's the same. Siguiente era, don't have enough space. Eso sí ya se los dije. ¿Ok? Eso ya se los puse en la anterior, ¿verdad? ¿Sí? Que después de decir el verbo, digo enough y después digo el nombre. I don't have enough money y ya me dieron ejemplos de eso ustedes.
Ahora, to, solo con, usando el to, ¿cuál es la estructura? ¿Me ayudan, please? Subject. Ok. Ocupando entonces el to, ¿verdad? El to. Ok. To sería entonces un subject, verbo plus verb plus Tú, to. me, Muy bien. To y después. Noun. Vean acá. adjetivo, Adjective. Y después el adjetivo, complemento. Ok. Plus adjective. Plus adjectives. Plus complement. Ejemplo. Ese sí, todos me pusieron muy buenos ejemplos. ¿Ok? Are too small to have. El ejemplo que decía ahí en el video, right? Apartments, ese es el sujeto. ¿Ok? Apartments, el verbo, o don't have, o, espérame, quiero ver, are, el verbo to be, to, aquí va el adjetivo, y ahí el complemento. ¿Ok? More examples. Tienen tarea ahí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? What else? Are too small for pets. I am too busy. Sujeto, I am too busy to learn to study or to work, whatever. To travel, etcétera. Y usted le pone cualquier otro complemento, ¿ok? Estoy demasiado ocupada para, ¿sí? Mire, sujeto, verbo, el to, que es demasiado, y luego un adjetivo. ¿Para qué? Ese es el complemento, ¿ok? My old cell phone was too slow to have many applications. Ese también se los di ayer, ¿verdad? Ah, era demasiado lento, ¿verdad? Podría ocupar entonces el verbo to be en pasado también. Ese es todo el sujeto, el verbo, otra vez el to y de luego el adjetivo. ¿Ok? Now, ¿qué más nos falta? Ya dijimos enough, ya dijimos con el nombre, ya, ahora too much money. Puedo ocupar entonces el verbo, cualquier verbo. Sorry. Too much. Y el otro que nos faltaba era el as much y as many, ¿verdad? Acuérdense, el just puede ser omitido. ¿Ok? As many or as much. ¿Cuándo les dije que ocupábamos many y much? With uncountable Four. nouns and not countable nouns. Countable, y ya vimos los nombres que se cuentan y no, y los que no se cuentan, ¿verdad? Ya eso fue en las lecciones anteriores. ¿Ok? Let me see. Too much, as much, or as many. Bueno, ya sabemos que son como comparaciones, ¿verdad? Así que lo vamos a dejar como el tema principal.
Solo too much or as many. Vaya, ahora, ¿cuál otra me quedaba, guys? Bueno, esos ejemplos ya los vimos ayer también. Ahora, ocupamos el too much. Con too much tiene que ir un nombre, ¿ok? No un adjetivo. I don't have too much money. No tengo suficiente o demasiado dinero. Too much, ¿ok? I don't have too much water. I need to buy. No tengo mucha agua. I have to buy. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura? Si se dan cuenta. Subject plus verb. Exactly. Subject plus verb. Muy bien. No es too much. Plus complement. Bella, venga. Si uno sigue la estructura, se le hace mucho más fácil. Vaya. Sería entonces subject plus el verbo, ya sea negativo o afirmativo, plus verb plus too much plus complement. No, ahorita diría un nombre. Too much money, too much information. ¿Se han fijado que dice? Hey, too much information, teacher. Demasiada información, teacher. ¿Ok? Ahí va a ir un nombre, acuérdense, ¿ok? I don't have too much money. I don't have too much water. I don't have too much time. ¿Ok? Teacher. To do the homework, teacher. Yo no tengo tiempo para hacer la tarea. I don't have too much time. Yes, Marlene? What's complimenting? I can say I don't have too much privacy in this place. I don't have too much. No tengo demasiada privacidad, ¿ya? O puedo decir simplemente solo, I don't have much privacy. Pero too much junto es como demasiado. Ajá. El too much es mucho. O sea, más de lo normal. Solo much, I have much information. Tengo mucha información. Pero too much ya sería demasiado. Excede lo necesario, ¿ok? Y ahí sería así, I don't have enough space, perdón, I don't have too much money, or too much time to play, or to practice, or to exercise. No tengo suficientemente tiempo, o demasiado tiempo, para ejercitarme. ¿Ok? Subject. El verbo puede ser afirmativo o negativo. ¿Ok? Y ahí estamos. El too much más el nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre aquí? Time, water, information, privacy. ¿Ok? Lo que me estaba diciendo Marlene. ¿Ok? El último era too much. Solo tú ya lo vimos, ¿verdad? Va con un adjetivo. Pero si digo too much, tengo que ponerle un nombre. Too much information, too much explanation. Demasiada explicación ya, teacher. Ok, cállese, ok. It's too much explanation, teacher. Ok, the other. Nos faltaba as much, ¿verdad? I don't have enough patience, I don't have enough, espérame, as much, ya sigo pensando en el enough, Dios mío, as much patience, mucha paciencia, as much patience, as much water, I don't have as much time, as you. Y ahí va el as, ¿verdad? Veamos, miren. As many as much as, ¿ok? Tenemos que poner otra vez el as. Ahí sí hacemos las comparaciones.
Mire, yo no tengo el privacy que me dijo Marlene. I don't have as much privacy as houses. As you have. O los apartamentos no tienen la suficiente privacidad o mucha privacidad como las casas. Many. ¿Un nombre que se pueda contar? Money. Flowers. No se pone y no se cuenta. Vale, entonces aquí sería un subject. Espéreme. Verbo. As much. Luego va un ¿qué? No. Nombre. Noun, ajá, muy bien. Un noun. Y luego as otra vez más que otro nombre o cualquier otro complemento. Okay, vean acá. As houses. Cualquier puede ser un complemento o puede ser un nombre. Okay, ahora many puede ser entonces. Vamos a subrayar este, guys. Okay. Y negrito. Aquí también, black, and underline. Entonces puede ser as much o as many más un complemento, ¿ok? O puede ser as many, un nombre también, as many students. Yo, por ejemplo, no tengo muchos estudiantes a las 9 como a las 8. I don't have as many students as in my class, as in my previous class, ¿ok? Justamente es lo mismo, guys. Solo que much es no contable y many sí es contable. Vamos, ejemplos. Díganme algunos ejemplos y mañana me los hacen y mañana me los mandan en tarea. Motorcycle is as fast as your car. My car is bigger as your car. As bigger. Solo big. Big, Juan. ¿Ok? Is as big as. ¿Ok? No ocupamos ahorita una comparación de más grande que. Simplemente es tan grande como. ¿Ok? As big as. As comfortable as your house. ¿Ok? My house is as big as yours. Muy bien, Carla. The boy is as intelligent as the girl. Muy bien. O podríamos generalizar, ¿verdad? También, los chicos son tan inteligentes como las chicas, o viceversa, right? The girls are as intelligent as the boys. The shoes aren't as cheap. My cat is as lazy as yours. Anderson, solamente le voy a corregir esta. Sería, my cat is as lazy as yours, como el tuyo. O si no le pongo la S, digo, as your cat. Y si no, solo sería as yours. ¿Estamos? No sé si me escuchó, pero igual, ¿verdad? No estaba correcto. Ok. Ok. Good. Bueno, guys, hoy sí creo que ya y profundizamos un poquito más. Yo creo que con la estructura o digamos la fórmula se nos haría un poquito más fácil hacer ya nuestra tarea, ¿ok? ¿Alguna duda antes que nos despidamos, guys, con la tarea o con algo que hemos visto en la clase? Acuérdense, much solamente para las cosas incontables y many para las cosas contables, ¿ok? So, I'll see you tomorrow, guys. Nadie me preguntó, así que espero que todos hagan la tarea, ¿ok? Teacher. Dígame. La tarea va a ser solo para comparaciones con as. De los que no me ha hecho, debería mandarme, porque me mandó...
Me mandó varias, pero con enough. Aren't big enough, short too short, safe as car. Muy bien, los últimos ejemplos sí. Enough space, too much information. Muy bien. As many tires as, have just as many tires as motorcycles. Much speed as motorcycle. Súper buen ejemplo lo que me mandó Jocelyn al final. Súper bueno. Quiero ver. Gisela me mandó las de comparativos con adjetivos. No, pero usted ya me mandó su tarea. Ok. Usted la hizo completa. Ok. Porque fueron los 8 ejemplos que yo les pedí. Así que súper bien, Gisela. ¿Ok? Esto es para los que no me mandaron la tarea para que vuelvan a practicarlo. ¿Ok? Pero ahora va a ser por dos ejemplos por cada uno. Pueden tomar algunos ejemplos de los que hemos visto ahora, pero no los repitan exactamente, ¿verdad? Tampoco. Nos vemos el día de mañana, guys. ¿Ok? Take care. Bye, bye. Bye.